Hoy desde la Plaza Alfonso López quiero darles la bienvenida a Noticias El Pilón. Yo soy Ketty Gutiérrez y estas son las tres noticias más importantes del día. Presentarse al Festival Vallenato cuesta un ojo de la cara. Algunos participantes consultados por El Pilón coincidieron en afirmar que participar en el Festival Vallenato es costoso, a pesar de que la fundación organizadora del evento no les cobra por la inscripción. La inversión que deben hacer es alta y por reglas del concurso se deben ir descalificando participantes, por lo que aseguran el dinero que utilizan para financiar todo pasa de ser una inversión a un gasto que no tiene compensación. Los gastos superan los 5 y 10 millones de pesos, debido a que deben pagar a los músicos que los acompañan, quienes en ocasiones cobran cifras elevadas por cada vez que se suben a la tarima. Quienes vienen de ciudades o departamentos lejanos deben hacer una inversión más alta, por lo que los participantes manifestaron que la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata debería subsidiar a quienes pasen las rondas del concurso. Inconvenientes impedirían la entrega de la vía Valledupar-La Paz. La falta de formalización en la compra de algunos predios, diferencias en las medidas del ancho de la vía y la no especificación de manera definitiva de la franja de retiro de la obra, son los inconvenientes que la Veeduría Ciudadana alertó sobre el proyecto de construcción de la autopista Valledupar-La Paz y que podrían truncar su pronta culminación. Actualmente, el corredor vial que conecta Valledupar y La Paz tiene una longitud aproximada de 13,4 kilómetros totalmente pavimentados. Con esta doble calzada, el recorrido no superará los 9 kilómetros, reduciendo así el tiempo de viaje y el tráfico vehicular entre los dos municipios. Y si te han gustado nuestras noticias, no olvides darle like y compartir este video, seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones. Mujeres artesanas wiwas promueven proyecto para la preservación de su cultura. Con una iniciativa que promueve la preservación de la cultura, la economía, el entorno social y educativo, las mujeres de la comunidad wiwa en el asentamiento indígena Tezumaque, en la zona rural de Valledupar, idearon un proyecto que consiste en diseñar mochilas, manillas, canasto, ropa, aretes y demás, el cual contó con el apoyo de varias entidades locales e internacionales que garantizaron el buen desarrollo del proceso durante la etapa de ejecución. Entre las entidades locales e internacionales que aportaron de manera significativa al proyecto se encuentran la EPS Dusacawi, que capacitó a varias mujeres wiwas en torno al tejido artesanal, y Chagas Colombia Alemania y el Instituto de Misión Médica de Alemania, que contribuyeron con recursos económicos y de intervención a la comunidad. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y para ampliar información, visitar nuestra página web. Nos vemos en la próxima emisión.